¿Alguna vez has hecho el fotocall de un evento y te has ido? Nunca en mi vida. Nunca en mi vida, lo juro por Dios. Hola, soy Anita Matamoros y vamos a jugar con Cosmo a ¿verdad o smartphone? Joder, smartphone. Es algo guapísima, además, o sea, que cero problemas. Antes muerta que sencilla. No es algo tan guapa en esta, es un poco fake, pero es este. Dios, yo siempre, esto es horrible, pero siempre he forzado que me dejen porque nunca me he atrevido a dejar yo. ¿Quién es la influencer que peor te cae, smartphone? Pues estoy con una playlist de rock y la última canción se llama Casey Jones, de Grateful Dead. Y es esta. Mientras me duchaba y tal esta mañana antes de venir aquí. Me lo preguntas hace un año y te digo que sí, pero ahora creo que me gustaría tener mucha más carrera, muchos más años de trabajo, mucha más experiencia para hacer uno y ahora mismo no. Ay, no lo sé. Ah, que no me habían mandado una invitación, que sí me habían mandado. Cuidaros mucho, cuidaros bien, quereros mucho, porque cuando lo hagáis dejaréis de ser haters. Cuanto a chicos de ligoteo y tal, también hago muchas veces, porque a veces como que me ilusiono y luego me da pereza y está fatal, ¿eh? Porque a mí cuando me lo hacen, me duele. Pero sí, hay que ser sincero, ¿no? No sé, tatuarme. Tampoco he hecho cosas así como loquísimas. Tengo una amiga que se fue a Boston un día con unas flores y un cartel. Oh. Pero no confesaré quién es porque lo confesará ella algún día. Smartphone. A mi novio también. Soy muy bailonga, me gusta mucho salir a bailar, pero luego en realidad de fiesta siempre me voy a casa súper temprano y soy mucho más de Netflix and chill. Muchísimo más. No he llegado a ligar, pero sí he llegado a tener apps de citas. Smartphone. 80.000 personas. Fue de ayer por la noche. Bueno, 80, 79. Pues esto ha sido todo. Un beso y un abrazo súper fuerte para todas las lectoras de Cosmo.